Hola familia youtubera, ¿qué tal estáis? Pues nada, como veis en el titulito de aquí abajito, hoy os traigo un top 10 de productos que a mí me gustan, que uso yo para mi rostro. A ver, tengo muchos más favoritos, pero os los voy a ir enseñando poquito de a poquito, ¿vale? Los tengo aquí, me los he preparado aquí. Y deciros, lo primero de todo, deciros que muchísimas gracias a todas las personas que me felicitasteis mi cumpleaños, que la verdad que me alegrasteis el día un poquito, eso hay que decirlo. También deciros que los productos que yo voy a enseñar es mi opinión, ¿vale? Hay gente que le pueden funcionar y hay gente que no, hay gente que le pueden gustar y hay gente que no le pueden gustar, ¿vale? Creo que lo he dicho bien. Hay gente que le pueden gustar y hay gente que no le pueden gustar. También deciros que mi piel es de mixta a grasa. Hay temporadas que la tengo un poco grasa, un poco seca. Y hay temporadas que la tengo grasa. Así que nada, familia, si queréis ver cuáles son los productos... que ya empezamos con la lengua. ¿Cuáles son los productitos que os voy a mostrar? Tan solo os tenéis que quedar aquí conmigo porque ya vamos a empezar. Dentro vídeo. Vale, primero de todo os quiero decir el labial que llevo, porque muchas veces me preguntáis y ya cuando me preguntáis o lo leo ya que han pasado muchos días o lo leo que luego no me acuerdo ni del labial que llevaba. Entonces llevo el labial Carmela, vale, Carmela, de la marca Pink Duck, de la colección We Lover Kiss Be Well Lover Size. Y la verdad que me súper encanta. Transfiere un poquito, pero tampoco mucho. Y el color me gusta muchísimo, es súper cómodo de llevar. Y vale, dicho esto, sí que ya empiezo a enseñaros los productitos. Y vale, el primer producto que os voy a enseñar, que ya estaréis cansadas de verlo en mi canal porque me súper encanta, es este de aquí de Yves Rocher, el White Botanica. Es una emulsión con protector 30, ¿vale? Y yo esto de aquí me lo aplico por la mañana. Y es para combatir las manchitas. Aquí pone emulsión juventud excepcional. Aplicar uniformemente cada mañana sobre el rostro y cuello mediante delicados masajes, evitando el contorno de ojos. Agitar bien antes de usar para una exposición solar prolongada, playa, piscina. Es necesario usar un producto solar, ¿vale? Pues yo esto lo uso pues para estas manchitas de aquí. Y la verdad que llevo ya pues 2 meses usándolo, porque la verdad que esto hunde muchísimo. Sí que es verdad que ya me queda súper poquito, porque con un pump que te pongas ya tienes para todo el rostro. Y sí que es verdad que lo tengo repuesto, tengo uno guardado. Y a mí este me súper encanta. Noto que lo que son las manchitas me han mejorado muchísimo. O sea que esto de aquí es para todo tipo de pieles. Vamos a continuar con el próximo producto. El próximo producto que os enseño es este de aquí de The Body Shop, el Tea Tree, ¿vale? Es un limpiador facial que es para la piel pues grasa, ¿vale? Y con tendencia a salir granitos. Y a mí la verdad que súper bien, me seca todos los granitos súper bien y estoy muy contenta. He usado muchísimos botes y la verdad que nunca me puede fallar. A ver, aquí en Ibiza no tenemos The Body Shop, teníamos pero lo quitaron, pero como tengo a mi amiga en Mallorca, pues siempre que me hace falta le pido que me lo compre, y cuando voy a Mallorca pues ella me lo da. Y nada, que me gusta muchísimo y os lo recomiendo. Si no lo habéis probado, os recomiendo mucho que lo probéis, porque os va a gustar y deja una sensación a frescor en la piel que da un gusto increíble. A mí me súper encanta. Luego os voy a estar recomendando un limpiador exfoliante y antipuntos negros, que es un 3 en 1, que es de Yves Rocher, el Pure Mint, ¿vale? Es este de aquí. Y a mí la verdad que me súper encanta. Exfolia súper bien, el granito es como a mí me gusta, que rasque.
Y la verdad que en la nariz, que yo tengo puntitos negros, me lo noto muchísimo y también me noto el rostro menos graso. Y también deciros que os animéis a probarlo porque está genial, está genial. Continuemos con otro, bueno, esto ya sería un limpiador facial. Ay, no, perdonadme, esto es una crema, ¿vale? Para el rostro graso, que también la tengo en uso, voy alternando, ¿vale? La tengo en uso y es esta de aquí, de Deli Plus, de Mercadona. Contiene 75 mililitros y la verdad que también me gusta mucho, con muy poquita cantidad. Hace una espuma muy, muy buena. Y si habéis probado este limpiador del Mercadona, pues me lo dejáis por comentarios, que os leo, súper encantada. Continuemos, como no, con mi tónico facial, que ya veis lo que me queda, ya lo termino en nada, ya se irá para la bolsita de productos terminados, que esta vez os quiero hacer un vídeo súper grandote de productos terminados, quiero ver si voy gastando muchos más. Yo os hago un súper videazo porque muchas veces me decís que los vídeos os quedan muy cortos de productos terminados. Y entonces aquí os quiero lanzar una pregunta, pero también la pondré en la comunidad. Os quiero lanzar la pregunta de, ¿queréis que haga los vídeos de productos terminados cada mes? ¿O queréis que los haga cuando tenga muchos, muchos, muchos productos? Os leo en comentarios porque vuestra opinión para mí es muy importante, ya lo sabéis. Y bueno, ¿qué deciros de este tónico facial astringente de la marca Jaya Ociaja, el Manuka 3? Que me súper encanta, vivo enamorada de él, he gastado muchísimos, seguramente ya lo conocéis, ya lo habéis probado y a mí me súper encanta, me súper chifla y huele muy, pero que muy, muy bien. Ahora os voy a enseñar también esto de aquí, de Revuelve, ¿vale? Que esto es retinol, ¿vale? 24 horas. Yo esto me lo suelo poner por la noche, es para las manchitas, tanto esto como la emulsión de Yves Rocher me han ayudado muchísimo, me lo noto, mirar. Ahora sí que es verdad que ya cuando ya venga más el calor, esto lo retiraré y no lo estaré usando, porque según he leído y según mis conocimientos, no es bueno aplicarse esto ya cuando calienta más el sol. Y bueno, es un face smoothing de serum de retinol, pero lo dicho, yo cuando ya llegue abril-mayo lo dejaré. Igualmente quiero ver si lo termino porque he usado muy, pero que muy, muy poquito, pero también me está súper encantando. Vamos a continuar con otra cosa que no me puede faltar, el árbol de té, que yo lo uso pues para cuando me sale algún granito de estos gordotes. Cojo un poquito de árbol de té, le pongo unas gotitas a un algodón y me doy por encima y al día siguiente llevo el grano seco. También muchas veces lo que hago es ponerle unas gotitas de árbol de té a las cremas porque también va súper bien y el árbol de té no me puede faltar. Pronto lo voy a tener que renovar porque ya me queda muy, muy poquito. Y este de aquí es del Mercadona, de la marca Deli Plus. Y nada, que si no habéis probado el árbol de té, probadlo porque es una pasada para los granitos. Ahora voy a continuar con un contorno de ojos. Este de aquí, de Cian Yaya, como lo queráis llamar. Y es un gel antibolsas para el contorno de ojos con extracto de salvia. Deciros que este contorno de ojos también me gusta muchísimo. Este lo ha usado mi madre, tanto yo, o sea, ella un bote y yo otro. Y la verdad que a mí los contornos del Cialdia me súper encantan, me gustan muchísimo. Ahora estoy usando otro que no sé de qué marca es. Ahora no recuerdo, pero ya nada lo terminaré y luego ya pondré en uso este de aquí porque ya tengo muchísimas ganas de probarlo, bueno, de probarlo no, de ponerlo en uso, porque ya sé que me súper encanta. Y ya por último os voy a enseñar tres cremitas, que la primera que os enseño es esta de aquí, de Cial, ya, como lo queráis llamar, de la gama Pepino Crema Facial, mirad, ya me va quedando súper poquita,
porque esta de aquí a veces me la pongo por la noche o por el día, depende, porque aún estoy con las cremas de L'Oréal, que también os las quiero enseñar, que con las cremas de L'Oréal tengo amor-odio, la verdad. Y nada, deciros que esta crema de aquí he repetido muchísimas veces y nunca me defrauda, me gusta más y más. Las cremas de Cialdia me gustan muchísimo, he probado un montón de cremas y estoy súper encantada, no me escuece la cara, no me da reacción, o sea, me súper encantan. También siempre me noto la piel menos grasa, no sé, me gustan muchísimo. Y esta de aquí, la verdad, que la he repetido un par de veces y nunca me cansaré de usarla. Eso sí, siempre voy alternando las cremas para que mi rostro no se acostumbre siempre a las mismas cremas. Y ahora voy con las de L'Oréal, ¿vale? Primero os voy a enseñar la de día, que es esta de aquí, la Revitalift Laser con protección de 20. Deciros, me gusta, sí, no está mal, me gusta, pero ¿qué pasa? Que al tener yo la piel grasa mixta, ¿qué hace? Que esta crema me da más grasa en la cara, sí, lo sabemos. Y claro, yo la empecé a usar por estas manchitas de aquí y algunas que llevo por aquí, pero lo bueno, que también me han mejorado las manchitas gracias a esta crema. Quitando que me deja la piel más grasa, pues oye, es lo que hay. Y luego os voy a enseñar la de noche, que también me pasa lo mismo. Es una crema muy hidratante. ¿Y qué pasa? Que me deja la piel pues súper grasa y pues eso, no me gusta, pero aparte me gusta porque me ha ayudado con las manchitas y estoy muy contenta por eso. Sí que es verdad que ya va quedando poquita, como veis, la quiero terminar y luego esta de aquí de día también ya va quedando muy poquita. Y lo dicho, las quiero terminar porque luego quiero buscar alguna otra crema que también sea para las manchitas, pero que quizás sea más para pieles mixtas a grasas. Este sería el top 10 de cositas para el rostro, recordar, es mi humilde opinión. Lo que os digo al principio del vídeo, habrá gente que le guste, a gente que no. Es para mi tipo de piel, mixta a grasa, y lo dicho, yo solo doy mi opinión. Habrá gente, pues lo que os digo, que le guste, que no les guste, que ya se me va la lengua, que les guste, que no les guste, que haya probado algún producto y se haya enamorado de él, como me he enamorado yo. Por ejemplo, a mí no me puede faltar el exfoliante de Yves Rocher, no me puede faltar la emulsión esta de aquí de Yves Rocher, porque me súper encanta, ni el limpiador facial de The Body Shop, ni la bruma esta de aquí del Cialdia, y las otras cositas, pues oye, que me faltan, no pasa nada, pero mis cuatro imprescindibles serían estos de aquí. El limpiador facial de Body Shop, el tónico del Cialdia, el exfoliante limpiador desincrustante de puntos negros de Yves Rocher y, como no, la emulsión del Yves Rocher. De esto me he enamorado y la verdad que estoy súper contenta. Y nada, familia, que si os ha gustado este tipo de vídeos y queréis que os haga algunos más, pero por ejemplo enseñándoos productos para el rostro con... ¡Ay! Se me traba la lengua, perdonadme, pero como llevo tantos días sin grabar y también he estado dos o tres días así baja de ánimos, pues me cuesta arrancar. Vamos a rebobinar otra vez. Que si os gustan este tipo de vídeos me lo decís en comentarios, ¿vale? Y que si queréis os puedo hacer otro vídeo con un top 10 o un top 5 o simplemente enseñándoos productos para piel seca, porque mi madre la tiene seca. Y creo que pues os puede interesar. Si es así, pues tan solo me lo dejáis en comentarios. Igualmente yo en la comunidad voy a poner una encuesta y a ver lo que decidís vosotros y vosotras. También recordad la pregunta que os he lanzado sobre los vídeos de productos terminados, si os gustaría que os hiciera una vez al mes un vídeo de productos terminados, aunque sean poquitos, o si queréis que os haga un vídeo de productos terminados cada X tiempo con muchísimos productos terminados, ya que muchas me habéis dicho
que se os quedan muy cortos los vídeos que hago yo de productos terminados. Así que nada, eso también me lo dejáis por la cajita de información. No, no. Me lo dejáis por comentarios, perdonadme que esté tan espesa, pero es lo que hay, soy natural como la vida misma y así seré siempre. Y nada, lo que os digo siempre, que si os ha gustado el vídeo me regaláis un dedito para arriba, por aquí abajito os podéis suscribir a mi canal que es totalmente gratuito, a ver si prontito llegamos a los 3000 suscriptores. Y también os recuerdo que por aquí abajito podéis activar la campanita para que YouTube os notifique cada vez que yo subo vídeo, ya que YouTube está un poco tururú y no avisa de nada, absolutamente nada. Y como os digo siempre, solo nacen héroes en tiempos de guerra y nos vemos en el próximo vídeo. Os quiero muchísimo. Hasta luego.